Bienvenido de nuevo a La Ciencia y Tú. Mientras caminas en la naturaleza, una serpiente sale de unos arbustos secos y te muerde por encima del tobillo. ¡Qué desafortunado! Conserva la calma. Debes mantener la frecuencia cardíaca y la presión arterial bajas para disminuir la propagación del veneno. Quítate los zapatos y los calcetines. Ahora debes averiguar si la mordedura provino de una serpiente venenosa o no. Si ves dos heridas punzantes profundas en tu pierna, provienen de los colmillos del tipo venenoso. En la mordedura de una serpiente no venenosa, verás pequeños dientes afilados en forma de U. Hay alrededor de 600 especies de serpientes venenosas, y debes estar atento a las víboras y cobras. Cada una tiene un tipo diferente de veneno y necesita distintos tratamientos. Si una víbora te muerde, no ejerzas presión sobre tu herida. Atrapar el veneno en un área podría empeorar el daño tisular. Debes correr al hospital más cercano para recibir tratamiento. Si una cobra muerde a alguien, debes atar el área con un vendaje para evitar que el veneno penetre más en tu sistema. Vigila a la persona para asegurarse de que esté respirando. Sí, el veneno de cobra puede paralizar el diafragma. No intentes chupar el veneno. Viaja tan rápido en el sistema que no lograrás nada. Echa un buen vistazo a la serpiente y, si puedes, toma algunas fotos para mostrárselas al personal médico. Intenta obtener una buena imagen. Pasando a las alergias, la mayoría de las personas responden a los alérgenos con secreción nasal o estornudos, pero otras tienen respuestas más complejas. Un sarpullido con comezón puede ser un signo de reacción alérgica. Puede parecer una dermatitis y aparecer una semana después de la exposición a un alérgeno. Hubo un caso raro hace unos años. Alguien se colocó frenos por primera vez y después de una semana desarrolló un sarpullido con picazón en la zona debajo del reloj de su muñeca y en el estómago. Resultó que era alérgico al níquel de los aparatos. Si te salen ampollas después de estar sentado al sol durante una o dos horas, probablemente no se trate de una quemadura solar, sino de una reacción alérgica. También puedes tener algo de enrojecimiento en la piel, pequeñas protuberancias elevadas y descamación. Si esto sucede, ve rápido a la sala de emergencias. Los expertos realizarán pruebas y te darán consejos sobre cómo continuar desde ahí. A veces, diferentes medicamentos o frutas como las limas y las chirivías también pueden causarlo. Si eres alérgico al polen, mantente alejado de las frutas y verduras. Algunas de ellas tienen proteínas como las que se encuentran en él, y tu sistema inmunológico podría responder como si fuera polen real. Pueden desencadenar los mismos síntomas de otras alergias, como comezón, hinchazón de la boca, la cara y, bueno, ya conoces lo demás. Si te haces un corte profundo en la mano, el primer paso es llamar a una ambulancia. Hasta que llegue, levanta el brazo y aplica presión sobre la herida con una compresa limpia. No la quites. Deja que los médicos o enfermeros lo hagan más tarde. Si la compresa no es suficiente, no la reemplaces. Sigue agregando más y continúa aplicando presión. Debes saber dónde están las arterias principales de tu cuerpo para poder presionarlas en caso de emergencia para detener el sangrado. Si el corte está en tu antebrazo, aplica presión sobre la arteria braquial en la parte superior de la extremidad. Si está en tu palma, aplica presión sobre la arteria radial en tu muñeca. Estás atrapado en un coche durante una tormenta de invierno. Afuera hace mucho frío y empiezas a temblar. Eso es bueno. Cuando las temperaturas caen por debajo de un nivel confortable, tu cuerpo comienza a sacudirse. Esta acción aumenta la producción de calor superficial en un 500%. Pero los escalofríos solo pueden calentarte durante un tiempo. Después de un rato, tus músculos se quedarán sin combustible y dejarán de contraerse. Si alguien deja de temblar repentinamente, se cansa y quiere dormirse, actúa rápido. Llévalo adentro. Quítale la ropa mojada. Frótale las manos y los pies. Envuélvelo en mantas. Busca compresas tibias y secas para aplicar en el pecho, el cuello o la parte inferior del abdomen. Nunca pongas una compresa tibia en sus brazos o piernas. El calor repentino hará que la sangre fría regrese al corazón, el cerebro y los pulmones, lo que hará que la temperatura central del cuerpo baje. Mientras conduces por una carretera vacía, sintonizas una noticia de emergencia sobre el clima en la radio. Una alerta de tornado en el área significa que es probable que se produzca ese fenómeno. Pero una advertencia de tornado indica que uno apareció en el radar o fue detectado en persona.
También debes estar atento al granizo. Aparece cuando las corrientes ascendientes dentro de una tormenta empujan la lluvia hacia las nubes espesas y ésta se congela. Pero cuando se acerca un tornado, el granizo puede llegar sin lluvia. Entonces todo se calla. El aire se calma y no hay viento. De repente, las nubes comienzan a moverse rápidamente en un patrón giratorio o hacia el cielo. Escucharás un fuerte sonido de cascada que se convertirá en un rugido cuando el tornado se acerque. Será similar al sonido de los trenes y aviones. Los escombros comenzarán a caer y una nube en forma de embudo empezará a girar, jalando ramas y hojas hacia arriba. Si el tornado no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, es posible que venga hacia ti, y no te darás cuenta hasta que esté demasiado cerca. Resguárdate. Justo cuando estés relajándote en casa viendo la televisión, escuchas un misterioso silbido. Suena como una suave ráfaga de viento, pero confirmas que no hay nada ahí después de revisar todas las puertas. Al día siguiente sientes presión en el pecho y empeora a medida que avanza la semana. Luego siguen dolores en el pecho con una terrible sensación de agotamiento. No puedes evitar pensar que hay algo mal en tu cuerpo, pero los problemas están dentro de tu casa. Es posible que tengas intoxicación por monóxido de carbono. Cuando este gas llena tu hogar, se acumula en tu torrente sanguíneo y reemplaza el oxígeno de tu cuerpo. El envenenamiento también puede causar dolores de cabeza, náuseas y confusión. En estos casos, corre afuera para tomar aire fresco y llama al servicio de emergencia. Además, consigue un detector de monóxido de carbono y colócalo en el pasillo o áreas donde duermes. Revisa las baterías 2 veces al año y si la alarma suena, ya sabes a quién llamar. Vas a patinar sobre el hielo. El que había en el lago parecía más grueso de lo que era, pero entonces... ¡Oh no! Escuchas un chasquido y terminas en el agua helada. Primero tu cuerpo entrará en estado de shock debido al cambio repentino de temperatura. No te preocupes, pasará después de 1 a 3 minutos. Ahora debes encontrar un trozo de hielo sólido y sujetarlo. No intentes escalarlo. Simplemente pon tus brazos sobre él, patea con tus piernas y empuja la pieza hacia adelante. Te ayudará a arrastrar tu cuerpo. Una vez que estés en una capa de hielo, no te pongas de pie. Si lo haces, tu peso corporal se concentrará en el área de hielo más pequeña y este se romperá nuevamente. Sigue rodando hasta que estés en un suelo más estable. ¿Qué pasa si tienes que romper la ventana de un coche? Las ventanas de los automóviles tienen capas de materiales que pueden resistir la fuerza. Así que, esto es lo que debes hacer. Evita las ventanas traseras o el parabrisas del automóvil. Son más difíciles de romper. Ve por las ventanas del lado del pasajero y del conductor. Si tienes un martillo, no golpees el vidrio en el medio. Apunta a los bordes, donde este se romperá más fácilmente. Ahora, si las ventanas se niegan a romperse con un martillo, un destornillador o lo que sea que tengas, busca una pequeña piedra puntiaguda. Si eso tampoco funciona, entonces tu mejor opción es la bujía de tu auto. Abre el capó, saca la bujía, rompe la carcasa de porcelana y golpea con la pieza de cerámica rota en cualquier lugar de la ventana. Es la mitad del verano y estás de vacaciones en algún lugar de la costa del Pacífico. De repente sientes un fuerte temblor. Bueno, esta podría ser la primera señal de advertencia de un tsunami acercándose. Y podría desencadenar grandes olas de miles de kilómetros de diámetro. Pero hay otras señales reveladoras. Una es un cambio en los niveles del agua, ya sea subiendo o bajando. Si ves que el océano se retira rápidamente y que el lecho marino queda expuesto, debes subir al menos 30 metros sobre el nivel del mar y 1,6 kilómetros tierra adentro. Muchos expertos dicen que una vez que el agua del mar comienza a retroceder, tienes 5 minutos para evacuar antes de que golpee una enorme ola. Recuerda, se trata de la ciencia y tú.